permanente y va a deshabilitarla y no puede usarla más. Va a ser necesario a reinstalar totalmente. Ok, so, ¿cuál es mi nombre? Por esto aquí. Voy a editar mucho basura ahora. Ok, so, pienso que estamos listos ahora a continuar con nuestra investigación de uso de el terminal y comandos de la terminal, comandos del sistema operativo, en este caso GNU, pero cualquier, son muy parecidos los comandos en cualquier versión de Unix. Nuestra versión es GNU y estamos usando un terminal Bash, pero al mismo tiempo la mayoría de los comandos van a ser mismo en un terminal de Corn Shell, en HP Wikis, o en terminal de C Shell y en Solaris. Es casi mismo. Son los comandos, y los comandos básicos de Unix son casi mismo en todas las versiones. Son pequeñas variaciones, depende del estilo del sistema operativo. Son algunos comandos que tienen diferentes etiquetas por sabor BSD, que tiene por sabor System 5 y en nuestro caso ahora System D. Pero al mismo tiempo son suficiente parecido que este curso puede ayudarte a descubrir las pequeñas diferencias. Porque vamos a platicar de los comandos y cada uno de los sabores y cada uno de los Unixes tiene los comandos. So, vamos a la página del wiki o a wiki.cabal.mx o a la página de Linux Cabal. Y en la liga de wiki, en wiki vamos a la liga en cursos de comandos de la terminal. Y ahora vamos a iniciar con el comando pwd. So vamos a, ¿cuál es mi nombre? Porque estoy aquí. Ampliar el código poco. Como 100 veces. Ok. ¿Puede leerle? Sí. Hey. Está un poco cortado. ¿No lo puedes mover un poco? Yo sé para qué es. No, yo no pienso que está cortado. Ah, bueno. Es solamente la fin, pero no está cortado. Pero no tiene espacio después. Y vamos a abrir un terminal al mismo tiempo. Vamos aquí a abrir otro terminal y enviar el terminal en nuestro espacio de trabajo. Y regresamos a nuestro espacio de trabajo. Qué bueno. Ok, qué bueno. So. Estoy perdiendo mi voz, ¿no? Desde café. Ok, vamos a aprender el comando pwd, en inglés Print Working Directory. Escribe el nombre de la carpeta actual donde estamos en el momento, porque cuando estamos trabajando al terminal todo el tiempo estamos en un lugar. La lugar es una carpeta en el sistema de archivos, tal vez la raíz o tal vez una carpeta dentro de la raíz, pero estamos en un lugar. Y es muy importante a veces saber dónde estamos antes de dar un comando a borrar todo aquí. Debemos saber dónde está aquí. Si aquí es un lugar que tiene cosas del sistema operativo y dice bórrale, él va a borrarle si tiene permisos. Y después vas a reinstalar. So, es muy importante saber todo el tiempo dónde estamos. En Bash, que es el terminal de default del sistema operativo GNU, puede configurarle como nuestra configuración, que él nos dice más o menos dónde estamos en el prompt. El prompt
tradicionalmente, si estamos un usuario normal, él va a terminar con un signo de peso que dice, estamos usuario normal, no tenemos privilegios extendidos. Entonces, probablemente no podemos borrar el sistema operativo. Debe experimentar para saber por cierto, pero probablemente no. Con Ubuntu, él va a preguntarte después de decirle borrar el sistema operativo por tu contraseña. Y si le pongo tu contraseña, él va a borrarle su precaución. Y en Bash, si está configurada con mío, que es más o menos el default, aquí él te dice el nombre de la carpeta donde estamos, pero no te da la dirección completa, porque la dirección completa puede ser muy largo. Solamente el nombre de la carpeta actual en alguna dirección. Entonces, para saber dónde estamos, es buena idea a saber cómo a preguntar al sistema operativo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde estoy? Entonces, PWD escribe el nombre de la carpeta actual donde estoy. Print Working Directory. Y el PWD tiene opcionalmente, no es mandatorio, no es obligatorio, dos switches, ¿cómo dice switches? Parámetros. Tiene dos parámetros que puede usar, que son actualmente, pienso, mutualmente exclusivos, uno o el otro. No usa los dos al mismo tiempo, es en contradicción. Uno de los parámetros, que es el default, es el menos L, y normalmente es como el default. Él dice, dime el nombre de la carpeta relativo de donde estoy, y si es una liga, dame el nombre de la liga. El P dice, dame el nombre absolutamente correcto de donde estoy, si es una liga de referencia la liga y dime dónde está. Entonces, es posible que está en una carpeta y dice PWD y si usa menos mayúscula P, él va a decirte tal vez que está en otro lugar. Y no es problema porque él está dereferenciando una liga para decirte absolutamente dónde está esta. Y vamos a ver cómo sirve esta en este ejemplo aquí. Vamos actualmente a verle. Sí, y para verle, pienso que en este caso me voy a obtener derechos de root porque el lugar no está disponible a ver a toda la gente normalmente. Y yo no tengo derechos especial actualmente en mis instalaciones, yo tengo menos derechos que ustedes tienen en tus instalaciones probablemente, porque la gente me dice soy paranoica y instala mi sistema operativo con mucha seguridad, que no está totalmente amigable a veces. Oh. Oh, qué rayos. Hola. Sí. ¿Cómo has podido? Vamos a la carpeta Etsy. Y tengo interés a ver ls-al de la carpeta rc3.d. Voy a usar ls, ¿recuerdas de la vez pasada? Ls es para ver, a es a verle, bueno, no necesitamos el a en este caso, pero l en manera largo, a ver detalles, y d solamente quiero ver los detalles de la carpeta y no sus contenidos.
la carpeta RC3.D. Y él me dice que RC3.D actualmente es una liga. Es una liga en una carpeta en Etsy donde estoy. Porque puede escribir PWD sin parámetros. Y él dice, mira, tú eres en Etsy, etc. Él me dice, el LS-LD a RC3.D, que él está actualmente RC3.D. Una liga, mira el primer carácter, ¿recuerdas? L, liga. A una carpeta que actualmente en etc es, se llama RC.D. Y RC3.D. Qué interesante. So, es una carpeta que actualmente tiene dos nombres. El nombre que está donde él está físicamente en el árbol de archivos y el nombre relativo. Tiene dos nombres. Entonces, vamos allá a RC3.D. Y vamos a escribir en RC3.D, PWD. Y como dice, él usa el parámetro menos mayúscula L normalmente por su default. Y él dice, ok, tú eres en RC3.D. Pero sabemos que esta es actualmente una liga. Si escribimos PWD menos mayúscula L, va a decirnos la misma cosa, porque él no va a referenciar ligas. Pero si queremos saber absolutamente dónde estamos, PWD menos mayúscula P, y mira, él dice, tú no eres en una carpeta en Etsy, tú eres en una carpeta que está llamada RC.D, que está en Etsy, y él se llama RC3.D. So, PWD para saber dónde estamos. Y no pienso que es en alias. Vamos a ver. Alias PWD. Ops. En minúsculas, pendejo. Y no está. Es solamente su default que va a mostrarte con mayúscula L. So, él va a mostrarte sin de referenciar ligas, pero con mayúscula P por un parámetro puede de referenciar las ligas a decirte absolutamente dónde está PWD. Y como dice, es muy importante saber dónde está antes de ejecutar un comando que dice borra todo aquí. ¿Dónde estoy? Aquí tal vez es un lugar donde no es buena idea borrar todo. Actualmente, probablemente, en muchas cosas, buena idea no va a borrar nada aquí. Pero, ahora sabemos cómo ver aquí. Y puede ver en el bash configurada, él te dice solamente, tú eres en RC3.D, pero no te dice en qué parte del árbol. Él te dice solamente el nombre de la última carpeta en el árbol donde está, que es muy bueno, puede ayudarte, pero PWD con cualquier parámetro va a decirte mucho más información, va a darte una dirección absoluta es una dirección que inicia a raíz. Y él te dice absolutamente de raíz dónde está con todos los carpetas en el mitad. Y es porque se llama en dirección. So, preguntas de PWD. Buen comando a conocer. Parece como password. ¿Perdón? No parece como password. No, pero digo así. Esta es PASSWD. No sé, pero parece una abreviación así como de password. Oh, no. Ok. Entonces, si estamos felices con él, vamos a ver
El comando, todo en México dice hecho. Pero no es hecho. Hecho es el verbo hacer. Es eco. Como está escrito E-K-O. Eco. Es como se dice. Esta. Tenemos en el wiki una página de pronunciación de términos. Que actualmente te dice cómo pronunciar correctamente términos. Porque si estás hablando con una persona que no hablas español nativamente, tal vez el aprendí su español en la escuela o cualquier, o tiene muy poco español y está platicando técnicamente con él, y dice hecho, él va hace qué. Él no va a conocer, es echo. Echo es un comando para de referenciar cosas e imprimirle a la pantalla o a la pantalla. Y Echo tiene esta manera de usarle. Vamos a ver, él tiene opciones. So, el primer que vamos a ver es Echo adentro de comillas, hola mundo. Y no es gran sorpresa, él va a imprimir a la pantalla, hola mundo. Que es una gran sorpresa es qué pasa si removimos esta. Oh, lo mismo, pero no. Actualmente no es lo mismo porque mira esta. Él está usando el concepto de espacio blanco. Uno o más espacios blancos es solamente un espacio. Un espacio blanco, por definición, es un tab horizontal, una línea nueva o un tabulador. En cualquier combinación de cualquier número de esos caracteres se traduce en un espacio. Pero si pongamos lo mismo adentro de comillas, él va a respetar los comillas, los espacios. Y podemos usar comillas simples también. Yo estoy escuchando ruido. Y mira, puede usar comillas simples o comillas dobles. Vamos a aprender poco más tarde la diferencia. Poco de diferencia, pero en este caso puede escribir algunas cosas a la pantalla. Tal vez tiene un script que es con un pequeño programa que vamos a escribir. Si aprendiste nuestro curso de Bash, que es en el wiki, vas a ver esto. Podemos escribir programas. Si quieres platicar con el usuario, a darle instrucciones, a preguntarle algo, ¡Echo! Y si quieres respetar para formatear tu pantalla con espacios, comillas. So, es un uso de Echo para escribir algo a la pantalla. Tiene Echo la habilidad a usar caracteres especiales. Oh, no, discúlpame. Tiene etiqueta. Si decimos echo menos n, él está diciendo imprime lo que sigue sin agregar al fin una línea nueva. Entonces, mira, lo escribí, el hola mundo, y después no lo puse una línea nueva. Pues esto sirve en scripts, porque tal vez vas a escribir sobre un script, ¿cómo te llama?
Y quieres esperar a la fin de la palabra llama por una respuesta. Entonces, menos N, eco menos N, comilla, ¿cómo te llama? Comilla, y él va a esperar para ti allá y no va a regresar a una línea nueva para ponerle. Son menos N para evitar la línea nueva a la fin de la ejecución de eco. Se usa bien en scripts, no sirve muy bien en líneas de comando, como puede ver, pero en scripts sirve. Existe la habilidad a usar caracteres especiales como línea nueva o como jale el sonido o algunas cosas son caracteres especiales, pero no podemos usarle sin habilitarle. Entonces, echo tiene un parámetro menos e que dice habilita caracteres especiales. Sin el menos e, no va a respetar los caracteres especiales, solamente va a escribirle. Con el menos e va a referenciarle y respetarle. Entonces, mira esta. Estamos diciendo echo sin línea nueva, con caracteres especiales. La cadena de caracteres, hola mundo, diagonal b, que es un carácter especial, por regresar un espacio, backspace. ¿Cómo dice backspace? Retroceso. Retroceder, retroceso. So vamos a poner dos retrocesos. Después de escribir hola mundo, sin línea nueva. Entonces, en teoría, vamos a ver hola mundo, pero no más dos. Vamos a ver. Entonces, mira, hola Moon, no línea nueva. Actualmente le puse do y después lo borro. Si escribimos lo mismo sin habilitar caracteres especiales, él va a escribirle literalmente. Hola mundo, diagonal B. El menos E dice, tenemos caracteres especiales que queremos habilitar y usar. Existe en nuestro terminal la configuración de nuestro ambiente, que se llama environment, el ambiente. En inglés, ambiente es environment. Y son muchas variables que viven en el ambiente. Y podemos usar echo para descubrir los valores que tiene los variables que son en tu ambiente, para decidir tal vez si quieres cambiarle o cualquier. Entonces, tenemos en nuestro ambiente un variable que se llama path. El path en el ambiente es donde vas a buscar cuando decimos ejecuta este comando. Vamos a escribir LS. Él va a ir en el path una carpeta a la vez, porque el path es una lista de carpetas de referenciados por punto, dos puntos. Él va a ir al path a ver si LS existe en esta carpeta. Si no, él va continuar, pero si existe en esta carpeta, él va a ejecutarle de allá y no va a continuar más. Si no existe allá,
Él va a ir aquí a ver si él existe LS aquí. Si él existe aquí, él va a ejecutarle otra vez, va a continuar. ¿Sí? Él va a continuar hasta el fin del path. Al fin del path, si no encuentra el comando que quieres ejecutar, él va a decirte, disculpa, pero no existe este archivo o comando. Si queremos conocer cuál es el path, porque él nos dice que no existe nuestro comando, pero sabemos que existe el comando, tal vez debemos ver qué son los contenidos del path. Entonces, puede usar echo para mostrarle. Y cuando queremos referenciar una variable, debemos poner el nombre del variable con un signo de peso sin espacio por parte de su nombre. No es actualmente parte del nombre de la variable, pero para referenciarle es necesario agregar el signo de peso, nombre de variable. Entonces, echo, signo de peso, path. Y mira, nos muestra el path. Si nuestro comando no está allá, normalmente va a decirnos cuando estamos ejecutándole que, disculpa, pero tú eres fuera de suerte. Con excepción. Tu terminal, tal vez Bash, tal vez Bourne Shell, tal vez Corn Shell, Seashell, Ash, cualquier, tu terminal, él tiene comandos que son parte de la terminal. Tal vez vas a ver que el comando que estás usando no existe en el sistema de archivos, pero sirve, porque es actualmente parte del terminal, Bash. Entonces, cuando queremos ejecutar, el primer lugar que va a buscar es en el terminal, a ver si es un comando interno, antes que él va al path. Y si puede descubrirle como comando interno, va a ejecutarle del terminal. Pero si no, él va a buscar en el path. Si no lo encuentra en el path, va a decirte, disculpa, pero vete. El path no va normalmente, y es configurable, precaución. En Windows, cuando ejecutan ustedes un comando al terminal, sí, Windows actualmente tiene un terminal, es verdad, es negro, muy feo, pero actualmente sirve, es un terminal, se llama CMD en Windows. Y si abro un terminal en Windows, es parecido, y actualmente muchos de los comandos parecen mismo o parecido. La razón es que el sistema operativo de línea de comando actualmente es en parte en pequeña subsección de Unix. ¿Es de donde ven? Son muchas cosas muy parecidas. En Windows, su path por su primer carpeta normalmente es una carpeta que se llama punto, que es la carpeta aquí donde estamos, el respectivo de donde estamos, está aquí. Muy peligroso, muy, muy peligroso. Nuestra path no tiene. Las configuraciones de 99.9% de las distribuciones de GNU Linux, cualquier terminal no va a incluir punto en su path. No agrégale ustedes, es muy peligroso. Él no va a buscar dónde estás para ver si existe el comando allá. Y no quieres que él buscas a ver si él está.
¿Qué pasa si vas a un sitio web o algo y en el proceso de usarle, él va a descargar un pequeño archivo que se llama LS y en una manera o en otra él va a ponerle, va a guardarle en tu carpeta actual como un archivo que está ejecutable? ¿Y qué pasa la siguiente vez que dice LS en esta carpeta si tiene aquí en tu path? Él va a ejecutarle. Y tal vez es malware que actualmente dice, borra los contenidos de Etsy, RF, sin decirnos nada. Sí, bórrale. Él va a borrarle. Es muy peligroso. Entonces, no agrega. No modifica tu path para agregar aquí, en tu path. Muy mala idea. Continuamos con Echo. Son muchos, muchos, muchos variables en tu ambiente, en tu environment. Uno es, se llama home, que es el nombre de tu carpeta actual. De tu carpeta de hogar. Entonces, si decimos echo, signo de peso, home, él debe decirte dónde está tu hogar. Soy root al momento. Que es mala idea trabajar como root. Va a quitar root. Y va a poner echo dollar home. Oops. Generalmente, nombres de variables son todo en mayúsculas. Es sensible. Si le escribe en minúsculas, él no sirve, no está. Totalmente sensible a mayúsculas y minúsculas. Él me dice que mi hogar está allá. Cada usuario en el sistema tiene un hogar en algún lugar o en otro. Los usuarios normales normalmente tienen sus hogares en una carpeta que se llama home. Pero son otros usuarios que son usuarios del sistema que ellos tienen sus hogares en no sé dónde. Firstball Mail, tal vez, tengo no idea, pero en otro lugar. Pero si quieres saber, por razón o otro, dónde está el hogar. El hogar del usuario actual, echo dollar home, él va a decirte. Yo me perdí, ¿cuál era echo dollar home, path? Echo path fue, a ver, antes de decirte, que el comando que quieres ejecutar no está en el sistema, ¿dónde vas a buscar para determinar que no está? Y path es una lista de carpetas que él va a checar para descubrir tu comando para ejecutarle. Y si no puede descubrirle allá, va a decirte, disculpa, vete. Entonces, echo para de referenciar o para obtener los valores de cualquier variables que existen en tu ambiente que son variables de configuración. Si queremos escribir, especialmente en un script, si queremos escribir mucho con echo, pues si le escribe todo, va a ser en una línea que va a iniciar aquí, va a ir a Tlaquepaque o tal vez Zapotlanejo o no sé. Puede ir muy lejos. Y no es bonito. Y es difícil a leer. Porque es necesario ir a Zapotlanejo a ver el fin. Entonces, tenemos un carácter especial, el diagonal. Si el diagonal es el último carácter en la línea que sigue con una línea nueva, sin espacio, sin nada más, diagonal, línea nueva, es un carácter de continuación. Y no es necesario decir a Echo habilitar caracteres especiales por él. Es natural a Echo. Entonces,
para escribir una línea larga en múltiples líneas que son más fácil a leer, pero actualmente a ponerle en la pantalla al fin de cuenta en una línea larga que tal vez se va a zapar el anejo, podemos usar el carácter de continuación. Si agrega un espacio o algo más después del diagonal, no es más un carácter de continuación, es solamente un diagonal. So. Mira qué pasa. Vamos a escribir echo con el diagonal y no caracteres después. Línea nueva. Y mira, él nos da este prompt. Aquí, este prompt está diciendo, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Más? Él está esperando porque él dice, no está terminado esto. Porque él le dijo, vamos a continuar. Entonces, él está esperando. Entonces, vamos a poner más. Y vamos otra vez continuar. Línea nueva. Y él dice, ok, ¿qué más? ¿Más? Y él va a esperar hasta el fin de cuenta. Fin del mundo. Para ti escribir más y más y más. Y finalmente vamos a escribir algo sin un carácter de continuación. Y él va a ejecutarle. Y puede ver. Puse todo en línea. Entonces, esto puede ayudarte si estás escribiendo scripts a formatear tu script en manera que es fácil a leer, bonito, tú vas a usar indentación como programación y vas a escribir cosas bonitas y él va a ayudarte porque no es necesario escribir cosas que vas a zapot lanejo para terminar. Muy útil. Podemos escribir caracteres especiales que tienen valores octal o hexadecimal. Vamos a escribir echo y vamos a habilitar caracteres especiales. Hola. Y el carácter octal, que es diagonal 0, no es en O mayúscula, es en 0, dice carácter octal número 137. Ok. Tengo no idea cuál es carácter 137, pero mira, parece que es o carácter 137 es un guión bajo. Parece. Si vamos a la tabla ASCII, que nos da los caracteres ASCII, ASCII tiene solamente 128 caracteres. Dice, no, en Windows yo sé, tiene mucho más. No. Puro ASCII, en Windows, Unix, cualquier, 128 caracteres. Windows tiene que se llama ASCII extendida, que agrega 128 otros caracteres que son propietarios a Windows. Para crear tal vez una línea o tal vez un bloque o carácter especial o cualquier. Tiene muchos caracteres especiales que es en el equipo de caracteres extendidos ASCII. No existe en Unix. En Unix 128.
Nuestro carácter, y puede ver en la tabla ASCII, disculpa, nos muestra los caracteres en valor octal, decimal, hexadecimal. Después nos dice cuál es el carácter. Entonces, ¿qué carácter imprimimos? 137. ¿Dónde está? 137 octal. Aquí. Y mira, es en guión bajo. Entonces, puede escribir cualquier de los caracteres ASCII con caracteres especiales, si quieren, porque son algunos que no son caracteres que puede escribir. En la tabla ASCII te dice cuando estás usando echo, si quieres echo una, ¿cómo se llamó? Retroceso, diagonal B, ¿recuerdas? Bueno, mira, dice si quieres escribir en tabulador horizontal, diagonal T. Si quieres escribir una línea nueva, diagonal N. Si quieres escribir un tabulador vertical, diagonal V. O una form feed, que para enviar a un impresor, a una impresora. O un carriage return. Te da los caracteres especiales que usa Echo. Sí, están habilitados caracteres especiales, menos E. También puede escribir caracteres con su valor hexadecimal, no solamente su valor octal. Lo vamos a ver. Hola, ¿cuál es tu problema? Otra vez. Gracias. Entonces, vamos a escribir esta vez echo y vamos a habilitar caracteres especiales con menos E. La cadena de caracteres, hola, diagonal X, minúscula. Es a decir que vamos a usar un carácter que tiene valor hexadecimal de 5F. Después espacio mundo. Y mira, otra vez, él está escribiendo a la pantalla, hola, y parece que carácter hexadecimal 5F es el guión bajo también. Si vamos al ASCII, ¿dónde estás? Ah, mira, 5F también. Es lo mismo de octal, 137. Entonces, echo puede escribir caracteres en esta manera también. So, echo es un buen comando a conocer para escribir cosas por el usuario, o vamos a ver más tarde tal vez a escribir cosas en un archivo sin un editor, vamos a ver. Pero echo, preguntas de echo. Es posible que echo tiene más parámetros, vamos a ver. Echo, si queremos ver normalmente que cómo usar un comando, normalmente puede poner menos menos help. Y aquí parece que no. Pero si ponemos echo solo, parece que no. Oh, sí, echo solo. Si quieres enviar una línea nueva y nada más, puedes escribir echo sin parámetros, sin nada, y va a poner línea nueva. Si quieres escribir, mira, vamos a poner echo menos n,
Hola, mundo. Él va a escribir hola, mundo, con todos los espacios, sin línea nueva. Y después va a decirte dónde está. Esto no fue parte de Echo, es solamente al fin de cada comando, regresa para aceptar otro comando y él te dice dónde estás. So, esto fue el resultado aquí de Echo sin línea nueva. Mira, puede habilitar caracteres especiales y puede agregar línea nueva, tal vez 1, 2, 3. Y mira, deshabilitamos con menos N, línea nueva, pero agregamos con caracteres especiales 3 líneas nuevas. Y tenemos 3 líneas nuevas. Echo puede ayudarte a comunicar, especialmente en scripts, con el usuario para darle instrucciones, para obtener datos del usuario, preguntarle, enviarte algo. Echo es muy bueno. Es tu manera de comunicar. ¿No preguntas? Estamos felices con Echo. Qué bueno. Pienso que tenemos tiempo por uno más. Redirección. Oh, qué divertido. Yo no recuerdo si lo escribí o no. Ah, parece que lo escribí. Qué bueno. Oh, wow, lo escribí mucho. Redirección. Redirección es a decir que vamos a cambiar el lugar donde parece algo normalmente por otro lugar. Son 3 lugares estándares en tu terminal. Y está en Bash, en Bourne Shell, Corn Shell, C Shell, Z Shell, Ash, cualquier. Son 3 lugares especiales. Es un lugar que se llama Standard In, STD In, escrito totalmente en mayúsculas, que normalmente es tu teclado. Normalmente Standard In es tu teclado. Dice normalmente porque puede redireccionarle, puede cambiar Standard In por un archivo sin usar el teclado. Puede usar Standard In por, yo no sé, otra cosa. Pero normalmente, sin reconfigurar tu sistema, Standard In es tu teclado. Standard In tiene un nombre normalmente de 1. Es su nombre, 1. El número 1, Standard In. Para redireccionar Standard In, para obtenerle de otro lugar, no del teclado, puede usar el carácter menor que en tu comando, que dice obtiene ingreso de, y tú vas a escribir el lugar donde debe venir el ingreso, tal vez un archivo, tal vez otro dispositivo, yo no sé. Algún lugar que no es teclado. Puede redireccionarle. Tenemos otro dispositivo estándar en tu terminal. Y es relevante, Bash, Ash, Horn, cualquier, que se llama Standard Out, que está escrito todo en mayúsculas, STD Out, que es donde va salida, resultados de tus comandos normalmente. Si dan comando, normalmente va a aparecer en tu pantalla. Es tu Standard Out normalmente. Pero puede redireccionarle. También tiene otro nombre. Se llama
Pienso que tengo error aquí. Standard in, pienso es cero, no uno. Y standard out es uno. Es otro nombre, uno. Y puede redireccionarle con el carácter mayor que puede decir este comando que normalmente vas a escribir a la pantalla. No, no escríbele a la pantalla, escríbele a otro lugar que vamos a especificar más adelante en el comando. Puede redireccionar tu standard out si quiere. Y tenemos finalmente un tercer lugar estándar que se llama standard error. Standard error es donde vas a enviar errores a algunos comandos. Si el comando está escrito por el autor en manera que resultados normales, resultados correctos, ellos salen a standard out. Pero un error en algún tipo en el comando, el programador puede, y normalmente en buenos comandos escritos buenos, ellos envían errores a otro lugar que se llama standard error, que normalmente también es la pantalla, normalmente, y tiene nombre 2. Standard error, el número 2. Y puede redireccionarle también con el mayor que, parecido de standard out. Entonces, podemos enviar o podemos continuar standard out sin redireccionarle, va a ser a la pantalla, y enviar standard error tal vez a un archivo. O más normal, enviar el standard out, resultados a un archivo, y poner y permitir errores a la pantalla. O puede enviar standard out, la salida normal de un comando a un lugar, y standard error a otro lugar. Cualquier. Porque si el comando está escrito para enviar los dos en diferentes lugares, pueden ustedes redireccionarle en algún lugar que sirve bien. Se usa mucho esta, por ejemplo, si vas a recompilar un kernel en una máquina muy lento. Puede durar horas. Y si no quieres ser allá leyendo cada cosa, puede enviarle a un archivo. Y puede enviar los errores en algún lugar diferente. Y puede ejecutar la compilación de tu kernel y ir a dormir. Y ver en la mañana para leer los lugares donde enviaste standard errors y tuve errores. Pero fue posible dormir. Mucho mejor. Más interesante, normalmente. Es verdad. So, sirve bien redirección. Sirve bien que tenemos errores que pueden ir a un lugar y salir de normal a otro lugar. Pero esto es totalmente dependiente a cómo se escribe el programa que estás usando. Si el programa no está usando una manera a enviar errores a el dispositivo standard error, si él envía todo a standard out, tú no puedes redireccionarle diferentemente porque el programa no está enviándole. So, depende del programa, pero existen los tres dispositivos estándares. Y cuando estamos enviando salida, podemos usar el mayor que. Pero el mayor que, cuando estás usándole, si es un archivo, si no existe el archivo, él va a crear el archivo.
Si existe el archivo tiene contenidos, él va a abrirle, él va a borrar sus contenidos y va a reemplazarle con los contenidos nuevos. Va a destruir el archivo. Pero si quieres acumular algunas cosas en el mismo archivo sin destruirle, puede usar esta variación de redireccionar salida. Mayor que, sin espacio. Punto. Esto es decir, abre el archivo, va a la fin del archivo y agrega a la fin del archivo lo que sale. Sin destruir el archivo. Es tu redirección de append. Para agregar a la fin. Él va a destruir. Él va a destruir. Él no va a destruir. Él va a agregar a la fin y mantener cualquier estado. Sin problema. Entonces, vamos a ver cómo sirve esto. Okay. So, vamos a dar un comando aquí, ls linux kaval. Ls, recuerdas, es el comando a decirnos, dime, Linux Kaval es una carpeta. Entonces, sin el guión medio D, debe mostrarnos los contenidos. Y ya. Dice, tiene mucha basura en esta carpeta. Mira aquí, me voy a redireccionar. Tal vez. Me voy a redireccionar el comando. Well, me voy a redireccionar el comando a un archivo que se llama L mayúscula S mayúscula L mayúscula list. LS list. So, vamos a ver. So, antes de todo, LS, LS list. No existe. ¿Ok? No está. Vamos a escribir el comando ls linux kaval que nos da toda esta basura aquí. Y vamos a redireccionarle con el carácter de redirección que va a destruir si existe el archivo. Pero no existe, entonces va a crear el archivo y va a poner toda esta basura en el archivo. Ok. Vamos a usar el comando cat para ver si existe ls list. Ah, él existe, mira. Tiene todos los contenidos. Por ejemplo, tiene wine labels, tríptico, tarjeta de pres, mira, wine labels, tríptico, tarjeta de pres. Él no va a escribirle en columnas, que es probablemente mejor, que no los quiere en columnas. Sí, por razón u otra, tu LS va a escribirle en el archivo en columnas, y no la quiero en columnas. Recuerdas que LS tiene un parámetro, ls menos 1, que dice solo una columna. Linux Kaval redirecciona a, ups, hola, ls list, y él, por cierto, va a darte en solo una columna. Esto es muy útil si quieres escribir en script por cada uno de los contenidos. Bueno, no es necesario escribirle una a la vez, puede listarle, redireccionarle y después modificarle.
mucho más fácil. So, es un ejemplo de modificación. Y para mostrar, ¿recuerdas que tuvimos echo? Dólar. ¿Recuerda él? ¿Recuerda él? Podemos redireccionar este también. Y si le pongo, le redirecciona a ls list, la misma archivo, me dice ok. Y dice cat para ver los contenidos. Y mira, le destruí. Le destruyó totalmente los contenidos y lo reemplazó con la salida del comando nuevo. Redirección. Si queremos, sin destruirle, por ejemplo, si le pongo a otra vez ls list, le destruye la primera, lo reemplazó con lo mismo, parece con nada, cambió, pero actualmente cambió, le destruyó la primera, lo agregué el segundo que fue el mismo de la primera, y pero si ponemos y esto dice agrega a la fin, entonces en teoría vamos a ver dos, decir mira son dos otra vez, tal vez ups, tal vez uno, dos, tres veces y cat y mira tenemos muchos porque no va a destruir el archivo si usa mayor que dice agrega a la fin la salida del comando y casi cualquier comando puede redireccionar su salida standard out con redirección. Bla 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 bla, ¿qué más? Ok, lo vi aquí que podemos borrarle, pues lo vi cómo podemos agregar a la fin de. Ah, ¿qué pasa? Mira nuestro archivo cat ls list. Una manera de vaciar este archivo muy rápido es a decir el comando redirecciona el nombre del archivo. Él dice ok. Y mira, cat ls list, él está vacío. ls-al ls list, mira, tiene 0 bytes. Está vacío. So, puede usar el símbolo de redirección como un comando borra los contenidos de precaución porque él va a borrarle, pero tenemos todo respaldas, por cierto, ¿eh? ¿Sí? No, oh, pobrecitos, mejor tú que yo tengo respaldas. Buena idea. Buena idea. Mira este comando. Cat. Mi archivo. 2 mayor que mi archivo.er. Antes de todo. ls-al. Mi archivo. ¿Correcto? Lo escribe mal. No, yo sé. No puede. Actualmente. Oh, no, él. Él. Puede. Pegar. Ok. ls-al. Él. No existe. Él dice. Aquí. ls cannot access mi archivo, no such file or directory. Es un error. Es un error. Se escribo aquí
sobre de la función de LS que escribe errores a standard error, no a standard out. Si escribimos LS, todo esto está escrito a la pantalla sobre the standard out. Pero esta está escrito a la pantalla sobre standard error. Entonces, mira este comando. Cat mi archivo 2 mayor que un archivo que se llama miarchivo.error. Entonces, cuando dice muéstrame los contenidos de mi archivo no existe. Debe escribir un error a la pantalla que dice, disculpa, no puede mostrarte los contenidos, él no existe. Pero vamos nosotros a redireccionarle. Do, standard error, envíale mayor que un archivo. Vamos a redireccionar el error. Entonces, lo vi que pasa sin redirección. ¿Dónde está? ¿Se perdí? ¿Qué? Oh, ok. Disculpa. ¿Qué? Oh, es el error. Y después vamos a 2 mayor que mi archivo punto error. Y no error, nada. Cat mi archivo punto error. Y mira, nuestro error. Le redireccioné el error. El nombre de standard error cuando estamos escribiendo a la línea de comando es 2. Aquí, bla, 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 bla. ¿Ah? Vamos a crear, ok, tenemos vamos a crear un archivo, ok. Vamos a usar un editor. Más tarde vamos a aprender cómo usar este editor, pero ahora me voy a escribirle con un editor. So yo tengo, ups. Oh, es verdad. Actualmente es verdad. Gracias. So, echo. Yo quiero un archivo, ¿dónde está? Que se llama mi archivo, que no existe. Y me voy a poner en mi archivo la frase, está algunas. Ok, so, echo, echo. No, no, no. No. A mi archivo. Okay. Cat mi archivo. Okay. So tenemos un archivo que tiene y ls menos al o cat cat mi otro archivo. No existe, error. So tenemos un archivo que existe, que tiene contenidos, otro archivo que no existe. Aquí vamos a cat
mi archivo, mi otro archivo y mi tercer archivo al resultado. Cat es un comando que usamos para ver contenidos de cosas, pero actualmente no es su función. La función de cat es una abreviación, concatenar, para juntar archivos. Es su función cat. Podemos usarle para ver contenidos. En la actualidad no es eficiente muchas veces, pero podemos, sí, como vi. Pero podemos usarle para juntar archivos. En este caso, vamos a usarle para juntar archivo 1, archivo 2, archivo 3. Y vamos a enviar el resultado a un archivo que se llama... No, discúlpame. Estamos aquí. Cat. Ok. Aquí vamos a juntar mi archivo que creamos con palabras y mi otro archivo que no existe. Vamos a enviar standard error a otro lugar. ¿Dónde vas a escribir los resultados si existen de uno o los dos archivos? A la pantalla, porque no está redireccionada. Uno, standard out. Solamente standard error se redireccionó a mi archivo error, que ahora es vacío porque lo puse mayor que a él. Y lo so vamos a ver. So concatenar debe juntar los contenidos de los dos archivos a la pantalla y si son errores enviarle a este archivo, mi archivo.er. So, por el primer, mi archivo, no problema, lo puse en la pantalla. La segunda, no existe. Pero no lo puse error en la pantalla. El error es en mi archivo.er. Pero es más con mayúscula, ¿no? ¿Ah? Oh, fue en minúscula. Oh, con E mayúscula. Oh, ok, él es en él también. Tengo dos. So, lo envié, puede separar los dos. Si no menciona dónde va uno, él va a ir a su lugar normal. No mencionamos que queremos redireccionar standard out, entonces la pantalla, pero standard error, lo redireccioné. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí vamos con los mismos archivos, o con mi archivo que tiene contenidos, mi otro archivo que no tiene contenidos, y mi tercer archivo, cat mi tercer archivo, que no existe, tampoco existe. Vamos a enviar los tres a un archivo que se llama resultado. Pero no vamos a redireccionar standard error esta vez. Estamos redireccionando standard out. Y no es necesario decir 1A, porque es default. So vamos a redireccionar todo esto a resultado y vamos a permitir errores a la pantalla. Oh, no. Y mira, tenemos dos errores porque dos de los archivos
mi otro archivo y mi tercer archivo no existió. Entonces tengo dos errores a la pantalla porque no se redireccionó. Y resultado, cat, resultado es el primer archivo. So puede redireccionarle de cualquier manera. O, mira esta. Cat, mi archivo, el que no existe, a res 2, 2 a R3. So vamos a enviar el resultado de éxito a un lugar y errores a otro lugar. Porque el que no existe, puede ver, cat, el que no existe. ¿Verdad? No es una mentira. No es un truco. Nada en mi manga. Con un mago, no. Entonces, mira. Se me hace raro que no te había oído acá. So, va a enviar éxito a res 2, errores a 2 a R3. Nada a la pantalla. Cat res 2. Y el éxito de el que no tuve error. Y cat R3. El error que el que no tuve, el que no existe. ¿Qué pasa si quiero juntar errores y contenidos y redireccionarle en la misma archivo? Si escribe aquí, por ejemplo, cat a res 2, 2 a res 2, tenemos un pequeño problema. Uno va a borrar el otro. Ups. Pero si queremos hacer esta, escríbele con esta. Cat, el que tiene contenido, el que no tiene contenido, otra que no tiene contenido, a un lugar y va a destruir sus contenidos si tiene. 2 a ampersand 1, a decir, y al mismo tiempo envía 2 a la misma dirección donde está standard out. Y standard out está aquí. Entonces, él va a enviar standard error a la lugar, redireccionarle a la lugar donde está standard out, que está aquí. Vamos a ver. Room. Okay. So, todo debe ser en resultado, debe ver los contenidos y dos errores, ¿verdad? Cat resultado. Y mira. No, puede manejar la salida de cosas en cualquier manera, sirve mejor por tu aplicación al momento, a tu gusto. Debe jugar con estos tipos de cosas, pero precaución, porque puede ser destructivo. Precaución.
Buena idea mantener respaldas antes de jugar. Muy buena idea. So, preguntas a redirección. Y pienso que cuando regresamos, sí, cuando regresamos vamos a ver Cat más. So, ahora, redirección fue el tema grande aquí. Preguntas de redirección. No. Entonces, cuando regresamos, vamos a ver más buenas cosas. Vamos a ver algo que se llama dot y dot dot. Oh, qué divertido. Okay. Gracias.